Joven tu Ella es abuelita. la que más ha estado como que conmigo a comparación. Betty, no es horchata. Oye, si fuera mejor todavía. Es que estoy diciendo Chepito que Chepito se puso las pastillas y estoy viendo que no las va a ir a botar. No, ya no, Chepito, si saben a dulce, ¿no? ¿Por qué las va a botar y saben a dulce? No las vaya a botar, Chepito. Pero en algún momento, Heidi, ¿en algún momento te criaste con ella o nomás era como ayuda de? Con mi ¿Te ayudaba a tu mamá? abuela. Ajá, con tu abuela. No, porque a mi mami Maura siempre le ha gustado trabajar como para, porque no le gusta pasar aquí en la casa. Gracias. Por no estarle viendo a las nietas, va usted. Pedro casi no trabaja. Siempre me la he cuidado a ella. Le ha ayudado entonces a su hija. Entonces, parte de la educación la debes a ella. También le sea ordenada, también se la debes a ella. Sí, porque es más enojada que mi mamá. Y ella es pareja también con la Sofía, más blanda. Con las dos por igual, solo que como la Sofi siempre ha dicho ella que tiene un modito así como más complicadito, pero bien bonito lo dice, complicadito. Sí, así suavecito, porque a esa cosa sería la Sofi, porque veo que le tiene miedo. Pero la vemos con, veo, se la mira vemos cara de Sara, de cara de angelito tiene, pero Cama. Mírame, como no se pueden despreciar, ni modo. Gracias. ¿Le pueden despreciar? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? No, usted me dijo que no. ¿De acuerdo? Lo regalaron. Si van a comer los demás, va a comer usted también. No, si no comer, no comer por los demás. Así que decirle que no puedo. Gracias, gracias. 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 Gracias, Heidi. Gracias, abuela Maurita. Mira, ve, comemos ya. Ahí te voy a dar Heidi, cuando quieres que te voy a entregar la sede de mi moto, ahí está sí, mi moto, Heidi. Como somos los de dieta, mire, preferimos esto antes. Es que es el postre, ahora queda como postre. El niño dice. Vaya el niño guapo. Ah, cuñada. Ya no dice mi amor, no hay cuñada. Ay, qué raro sentir. Changuchita. Yo tengo, gracias. Después lo agarro, gracias. Que me va a poner decirle, Heidi, me falta yo. Pero gracias. Qué rico está el fresco. Me gusta natural. Todos se callaron. Y Heidi, pregunta, ¿acá tienen más familia en San Isidro o solo son ustedes? No, por ejemplo, ahí vive una tía que es abuela de mi primo que está allá. Ah, ok. Y ya por aquí cerca no, pero sí tenemos más alrededor. Pero también vienen de Santa Ana ustedes, su descendencia viene de Santa Ana. No. ¿De dónde dijo tu mamá que? No, tu abuela. Usted sí, a Santa Ana, dijo, ¿verdad? Va, entonces sí viene de Santa Ana, por parte de ella. Y por parte del abuelo de ella, él también era de Santa Ana. No, él es de aquí. Ah, él de acá. Háblele de... Y no le gusta. Por eso le dije, porque le noté la cara el abuelo de ella. ¿Va que todos estos quedaron más? Sí. ¿Si quieren más? Así, ah, hombre, con permiso. No, hombre. Qué pena, Heidi. Heidi. Qué pena, Heidi. No, hombre, hay que no, hacerle otro. Pasen. Sí, qué pena. ¿Sabes, Heidi? ¿Chilito lo tienen de casualidad? Chile. Heidi. Chile. ¿Cuál? Un palito de chile. Salsa picante. Ah, ya vi uno, no te preocupes. Qué pena. Ay, sí. Ya lo tengo. Vi uno, me salvé. Comer con chile también. Qué rico está este. Jalapeño y así, pero ya me recuerda. Tiene sabor a chiltepe, está bien rico. No le jalaron a la abuela. Hola. Y Mario va lo mando. Gracias.
Ya no nos cubrías a todos. Ah, chévere. Gracias. No da ninguna reacción. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Aquí o en un lado. Claro que no puedo por la otra mano. Qué rico este chile. Gracias. Está bien rico este chile. No da ninguna reacción. No da ninguna reacción de la pastilla así. Ah, para que te valga, vos come, hija. No, yo le pregunto que si no duele la panza. Ah, el problema es que no tiene curso, ¿verdad? Ese es el problema. No, no, digo que no. No por el que estamos comiendo todo esto. ¿Cuándo nos va a volver a invitar a tu casa, Heidi? No sé, pregunto por qué. Pregunto porque está bien rico venir a tu casa. Está bien rico el sándwich. No, yo hubiera hecho almuerzo a mi mamá, pero no, ya voy a comer por ahí. Para la otra puede ser. Aparte que ni sabíamos a qué hora íbamos a venir. Ajá, por eso. Uh-huh. Yo le dije a mi mamá que mejor no, y que yo sabía. Uh-huh. Pero podemos venir otro día. Claro, sí. Claro. ¿Y qué almuerzo? Yo digo que sí. Sí, va. Podemos venir otro día, va. Ver una sopa pata. Mañana vaya. Mañana venimos con tu pata, dice, va a ser sopa pata. ¿Quién dijo? Usted sí sabe cómo ganarnos. Una sopa de pata, dice cómo sale a dieta. Ajá. Cabal. Ajá, no, está bien. No, pero como estamos a dieta, no puede hacer pollo frito. Ahorita. Y frito. Frito, porque frito es más rico. Qué fin, man. Mi mamita. Los sangres hizo tu abuela y tu mamá. Entre las dos. ¿Quién lo hizo? ¿Qué? Los sándwiches. Está bien rico. De casualidad vos podés preparar sándwiches así de ricos. Yo no creo. ¿Y el fresco? No, pero lo puedo intentar. No, pero le voy a decir que me enseñe. Ah, no. Para el cumpleaños. ¿Vos podés? Ya sé que le voy a decir que me ayude. ¿Cómo lo hace vos? La pasta, o sea, lo que lleva adentro, el repollo con el pollito y todo eso. Me enseñó mi suegra. Ah, va, que todavía la... Mire, okay. Para el cumpleaños de Yair, ya sé que le voy a decir que me ayude con los árboles. Está bien rico. Sí, está rico. Es fácil, pero no a cualquiera le queda así como este sabor. A mí sí me queda. Fácil es, sí. Si me da fácil, puede ser como solo despenicar el pollo, echarle repollo y mayonesa y te queda buena. Nada de chuquilla ni nada. Mire, yo vi a su suegra haciendo pan. También ella se los queda bien rico. Ah, sí. Ella los hace bien rico. Él los hace bien rico. Y vi que esto es de los platillos preferidos de ella y cuando hace, hace gran montón. Mire, de salud tenía que ser. ¿De qué? Saludable. ¿Saludable? No, cubierto, porque no le gusta que se paren las moscas. Ah, ah, tu mamá, decimos. Mi abuela preparó hace poco unos huevos. ¿Supiera dónde es que ha andado comiendo? Hasta un grillo me comió. Un grillo, dice. Un chacuate. Lleno de pupus y aquí la rico, lo agarraba. No sabía mal, no sabía mal. Hasta pupú de vaca comido. Mire, pruebe uno y ya va a ver la reacción. Sí, le agarra uno. Andaba saltando después ella. Sí. ¿Quién te dio? Le agarró la chocofobia. El diablo. ¿Quién te dio de eso? No sé quién le dio chocofobia. Entonces, Everson, ¿vos dónde vivís de acá para dónde? De Pío, ahí donde llamamos los tumos, pero a mano derecha. Para el otro lado. Ajá. O sea que tenemos que ir a la carretera principal, la vía. Pero sí, se te pasa abajito. Ah, cerca de la vía. Sí. Ah, ok. Pues, no, sí. Vamos a ir a la calle. Sí. Y de acá... porque anda muy lleno. ¿Café con pan ahí, mire? Ah, ay, la dieta. Pero hemos pasado a traer un pastel de mi prima. ¿A dónde? Todavía podemos pasar. ¿Pastel? ¿Por qué no nos dijo? No, pero podemos pasar. Son ricos. No, la pastela que comí. Ah, de su prima, la del cumpleaños. Ah, ¿por qué no dijo? Sinceramente, ¿cuál es casa? ¿Cómo vas a visitar mañana? Esto me gusta porque hay que perder la dieta. Ay, no. Oye, Lipe, con cargado en la mano y todavía pregunta qué casa vamos a visitar mañana. Casa, vamos, tío. Ah, de la tía ahorita. ¡Cama! Me dice la Nayeli, a tu casa falta pollo frito, no sopa de chipilín. A mí me gusta, pero... ¿A quién fregas a él? Mira, ¿sí? No, ahorita como andamos a dieta ya... No, ¿cómo no? Mira,
la frijoles. Casa de la Carmencita también. Ah, sí. No más que para ir a la Carmen, a la casa de la Carmen, tenemos que salir a la 1 de la madrugada de la sede. Sí, salimos a la 1, vamos llegando como a las 6 de la mañana. A las 7. Primero vamos a pasar a las carnitas de Chucho. Segundo, su pollo nos va a comprar pollo campero, ya dije. No, esto es mi cuenta. ¿Era antes de qué? Era antes, dice que le iba a comprar. Ah, ya no. Cuajada también, porque te da doliente. Venden cuajada allá. No, es que allá no, ¿verdad? Allí no. Lo que vende bastante en esos lados son sandías, creo yo. Pero por la de la Unión. Ah, pues la más allá adentro. ¿Qué pasó? ¿Quién me hablaba aquí? Ah, sí, me llega. ¿Quién te peinó? ¿Quién te peinó? A ella, va. Creo que ella. Ah, mira, ayúdale todos los días a ella, que fíjate que ya me tiene aburrido con ese pelo aquí en la cara todos los días. No, es que dije pelo en la cara, hija. Solo aquí enfrente, solo la nariz le mira y una parte del ojo nada más. Ya te dio gripe, va a ver si. Ya la regaste con la gripe, va. ¿Mañana qué? Ah, por favor. Ah, chivo, aquí me gustó. Está bonito. ¿Sabe por qué? Porque también está bien fresco. Ajá, ventila bastante. Me imagino que en diciembre es bien rico aquí. Bueno, aquí porque estamos cerca de, cuando hay frente frío, Mauricio. Del Cerro Verde también. Estamos cerca, sí. Digo aquí en mi casa que eran caloras. Sí, allá caliente, de la vez y también. Pero está rico, está bonito. Sí, estaba rico. Así que. Gracias. Gracias Heidi, gracias Griselda, gracias Maura. Gracias mamá de Heidi. Gracias por el recibimiento, por el refrigerio. Y por todo. Gracias, Sofi. Ahí llegaron cocinando, te vamos a invitar. Agarra ambiente rápido la Sofi. Sí. Ajá. Sí, ahorita vamos a pasar. Mira, ve, bicha, llevemos un cocinando la Sofi, que te saque todo, todo. Va, chido. Con miedo, que ella está bueno. Ya pronto, hija, prepárese. Ajá, sí le hace, cabrón. Mira cómo le llegué a encontrar ahí en el cuarto. Me imagino. Sí. Uy, está buenísimo. Y es que nada le ve nada de mí. ¿Y por qué es así? Preguntando cuándo vamos a grabar cocinando. No, ese tema no, sino lo otro que le asusté. Ah, bueno.